Nos encontramos en el distrito de Sutiahuaya, en la última losa, como es denominada esta zona. Los vecinos han denunciado que justamente la municipalidad retiró dos postes que habían colapsado, quedando expuestos estos cables que hoy ponen en riesgo a los vecinos de este punto. Como podemos observar, solo ha sido colocado un poco de cinta, pero expuestos los cables, y niños juegan aquí en este punto, como estamos observando por allí, niños jugando en esta zona, y ellos en cualquier momento pueden recibir estas descargas eléctricas. Continuamos nosotros caminando por este punto, observamos que aquí estaba ubicado este poste. Como pueden observar, ha quedado así, expuesto, y cualquier niño puede jugar en este punto. No es el único cable, aquí podemos observar otro cable, aquí instalado otro poste. Aquí en este parque es la misma situación, por lo que los vecinos han exhortado a que la municipalidad tome acciones, coloque el alumbrado público en este punto. A raíz de esto, todo este parque no cuenta con alumbrado público y se ha convertido en fumadero de delincuentes que pululan por la zona. Vamos a conversar con los vecinos de esta zona. Yo he avisado ya en dos o tres oportunidades que vengan a ver esto, porque ese es un peligro. El peligro es ese para los niños, para mi hija, para cualquier niño que venga, para cualquier persona que ven y no sepa, lo jala, se pone a jugar. Correcto. Y se queda electrocutado. Los niños juegan, ¿Esto lo han ido jalando los niños? Sí, eso lo han ido jalando, poco a poco lo han ido jalando, porque eso estaba bien pequeñito, igual que allá. Ya leía, ya se lo están sacando, un poco a poco, no sé, y eso tiene corriente. Aquí estaba uno pequeño de esos postes aquí, los niños jugaban y se ha venido abajo. Ahora, se ha quedado sin energía eléctrica el parque, la losa deportiva. Claro, sí tiene. En la losa hay luz. Como dijo la señora, ella pasa todos los días y ve luz, perfecto, pero lo ve en la losa, no en el parque. El parque está bien oscuro. Ahora, usted manifestó también que aquí en la noche. Sí, a medianoche se ponen los fumones se vienen, señora, la luz del día se vienen los fumones. Entonces, no sé, viene gente de otro sitio y eso pues también es un peligro. Nosotros tenemos hijos jóvenes y eso es un peligro para nosotros mismos. Esto, como le digo, el día 28 se llevaron los sesos que estaban botados. Como del 26, 27, como dos días subieron. El 28 vino la municipalidad, se llevó, pero ni siquiera sacó los cables, lo dejó así expuesto. Lo dejó así nomás. Y vino, y a quien reconocí fue el señor Carlos Peña Rojas, vino él. Porque justo ese día hubo un reinado en el colegio y yo estuve allá. Y todo o sea, había luz. Cuando yo me fui había luz, pero el poste ya estaba tirado. Entonces una vecina me avisó y me dice, Mari, ¿qué pasó en tu casa? Que veo la policía, veo serenazgo. Y dije, ¿qué pasó? Y me vengo, rápido me vengo. Y yo digo, ¿qué pasó? Y vi a la policía, serenazgo, estaban ahí y se llevaron el poste. Pero ya lo dejaron así, pues. De ahí ya no han puesto la luz, porque hemos tenido luz. ¿Qué es lo que exhortaría en estos momentos entonces a la alcaldesa de este distrito? Que coloquen los postes y que haya luz. Los vecinos exhortan a la alcaldesa del distrito a colocar los postes de alumbrado público a esta zona y de esta manera los cables no estén expuestos, siendo un peligro inminente para los niños que juegan diariamente en este parque.